Y ya se ha presentado la Escuela Taller Calatayud Espacio para la Participación Ciudadana, una escuela taller que contará con 24 alumnos, un director, 3 profesores y un administrativo. El INAEM convocó una sesión informativa en el Salón de Actos de la UNED para informar sobre el programa Escuela Taller concedido al Ayuntamiento de Calatayud y que arrancará en unas semanas. Es la 10ª Escuela Taller que se realiza en el Ayuntamiento y tiene como objetivo formar a jóvenes desempleados en una profesión y mejorar así su inserción laboral. El concejal de Cultura, José Manuel Jimeno, ha recalcado el interés de la Escuela Taller y los proyectos que se han realizado en ediciones anteriores en la Plaza de Toros, en el Aula Cultural San Benito, la Plaza de España o la Casa de las Aguas, entre otros. La Escuela Taller también supone una oportunidad de aprendizaje para conseguir la transición al mundo laboral. A continuación, responsables del INAEM y del Área de Personal del Ayuntamiento de Calatayud expusieron las características de este programa. La duración de la escuela será de 1 año. Los 6 primeros meses tendrán carácter teórico, con clases presenciales en las aulas de formación del Ayuntamiento situadas en el polígono de Mediavega. Los conocimientos adquiridos durante estos primeros meses relacionados con la carpintería y albañilería principalmente se pondrán en práctica en la segunda fase del programa. A partir del 6º mes, los alumnos trabajarán en la rehabilitación del Salón de Actos de Claretianos. La Escuela Taller tendrá módulos transversales en riesgos laborales, igualdad de género y también conocimientos informáticos. En la primera fase teórica, los alumnos percibirán una beca de 9 euros por día de asistencia, mientras que en la fase práctica, a partir del 6º mes, firmarán un contrato de formación con el Ayuntamiento bilbilitano por el 75% del salario mínimo profesional, es decir, unos 643 euros. Los jóvenes interesados en participar en este programa deberán tener entre 16 y 25 años, ser desempleados y estar inscritos en la oficina de empleo y no haber participado antes en ninguna escuela taller. El proceso de selección comenzó el miércoles con una prueba y seguirá durante esta semana con entrevistas personales en las oficinas del INAEM. Y esta semana también ha tenido lugar un emotivo acto de despedida al general Juan Ramón Sabaté en la Academia de Logística de Calatayud. El general director de la Academia de Logística de Calatayud, Juan Ramón Sabaté, cesó como general del Centro de Enseñanza el pasado miércoles por la mañana en una parada militar celebrada en el patio de armas de la Academia. El general ha ocupado el cargo desde el 2014 y ha pasado a situación de reserva. En este acto de despedida han estado presentes el alcalde de Calatayud y varios concejales de la Corporación Municipal, también el delegado y subdelegado del Gobierno en Aragón, el presidente de la comarca Comunidad de Calatayud y otras autoridades civiles y militares. El acto ha sido presidido por el general de División, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Amador Enseñati Berea. El general Juan Ramón Sabaté ha pronunciado unas emotivas palabras de despedida en las que ha animado a los alumnos del centro a trabajar con esfuerzo y constancia en su carrera militar. Delegado del Gobierno de España en Aragón, ilustrísimo señor alcalde de Calatayud, excelentísimo señor jefe, general jefe del mando de movilidad aérea, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, académicas y religiosas, oficiales, suboficiales y personal de tropa, sargentos alumnos, damas y caballeros alumnos, alumnos del curso de cambio especialidad, personal civil y profesores civiles que prestáis vuestro servicio en la academia, señoras y señores, amigos todos. Bienvenidos a la Academia Logística del Ejército de Tierra y a este acto de mi despedida como director de la misma, con motivo de mi pase a la situación de reserva. Muchas gracias, mi general, por haber accedido a presidir este acto y tener una vez más un gesto de afecto hacia tu subordinado y tu compañero de formación. El que hayas querido acompañarnos hoy en un día tan trascendente para mí me enorgullece y me emociona sinceramente. Servir bajo tus órdenes, mi general, ha sido un gran privilegio y te agradezco la confianza que siempre has depositado en mí y el apoyo que hacia la academia has tenido siempre en todos aquellos asuntos que estaban en su ámbito de decisión. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a las autoridades que habéis encontrado un hueco en vuestras agendas y que nos acompañáis una vez más como testimonio de unas excelentes relaciones institucionales y personales. No quiero dejar pasar esta ocasión sin expresaros mi sincero agradecimiento por el apoyo que desde vuestras instituciones
habéis proporcionado a la Academia de Logística, así como las muestras de simpatía hacia mi persona a lo largo de estos 4 magníficos años. Muchas gracias. Al personal militar y civil que servís en la Academia de Logística, quiero agradeceros la entrega con la que lo hacéis, fruto de un acendrado cariño hacia la misma y del convencimiento de la importante labor que aquí se desarrolla, en beneficio de nuestro ejército y, por consiguiente, España. Ha sido un verdadero privilegio servir con vosotros. Entre todos, habéis hecho sumamente fácil y especialmente gratificante mi periodo al frente del centro y solo puedo desearos los mayores éxitos y satisfacciones. Que sigáis cumpliendo vuestra importante misión con la misma dedicación y entrega bajo el mando interino del coronel jefe de estudios y posteriormente con el nuevo director. Deseo dar las gracias a los vecinos de Calatayud y de su comarca por haberme acogido como uno más desde el primer momento y por el cariño que sentís y demostráis hacia la Academia de Logística en todas las actividades en que esta participa, materializando de forma constante e inequívoca el estrecho contacto y vínculo que existe entre el Ejército y la sociedad a la que con orgullo servimos. Quiero hacer una especial mención a los componentes de la 38 promoción de la Academia General Militar, que hoy nos acompañan, y a aquellos otros que, aunque separados por la distancia, están presentes en nuestra mente y cercanos en nuestro corazón. Hace ya 40 años que iniciamos, cargados de ilusión y esperanzas, un camino que presentíamos difícil y de final incierto. La sociedad española se encontraba en una encrucijada histórica no exenta de innumerables riesgos y de grandes dificultades. Acababa de llevarse a cabo un proceso de repliegue del Sáhara español que había amenazado con desencadenar un conflicto internacional. El terrorismo de ETA, de Grapo, del FRAP y otros grupos extremistas se cobraba semanalmente su cuota de sangre, amenazando con desestabilizar nuestra nación. La situación económica era extremadamente complicada, lo que se traducía en tensiones sociales y una gran incertidumbre política. Los principales países de nuestro entorno esperaban expectantes el camino que iba a tomar España. Sin embargo, fruto del impulso decidido de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, de la actitud generosa e inteligente de los líderes políticos y del deseo de los españoles de superar viejos odios y rencillas, se abrió, no sin grandes dificultades y sacrificios, el periodo más próspero de nuestra historia reciente bajo el marco de convivencia de nuestra recién estrenada Constitución, que este año celebra su 40 aniversario. Por aquel entonces, unos cientos de jóvenes ingresábamos en la Academia General Militar para desarrollar nuestra vocación al servicio a España, encuadrados en las filas de nuestro ejército. Procedentes de todos los rincones de nuestra geografía y con la más variada extracción social, compartíamos penalidades sin sacrificio, pero también ilusiones y alegrías, forjándose entre nosotros un sentimiento de camaradería que, fuerte como el acero, nos ha acompañado durante toda nuestra vida militar. Un vínculo que trasciende al periodo de servicio activo y que, como el buen vino, mejora con el tiempo. Como reza el artículo 8 de nuestro decálogo, ese noble sentimiento de compañerismo nos ha llevado a sacrificarnos por el camarada y alegrarnos sinceramente de sus éxitos, premios y progresos, a la vez que hemos compartido sus penas y le hemos proporcionado un apoyo con el que superar los momentos difíciles. Es precisamente esta noble virtud del compañerismo la que antepone esos lazos de camaradería frente a un sistema de promoción profesional basado en la competencia y en la selección, y que, una vez llegado el momento de pase a la reserva, constituye, junto con la familia, la muleta sobre la que seguir caminando. Así que, a los componentes de la 38 promoción, con nuestro general director a la cabeza, nuestro primeraco, mi sincero y afectuoso agradecimiento por el apoyo que de vosotros he recibido en los momentos difíciles y por las muestras de cariño y simpatía cuando los éxitos, premios y progresos han acompañado mi trayectoria profesional.
Gracias, en fin, porque siempre habéis estado a mi lado. El cese del servicio activo, tras un prolongado periodo de casi 40 años, constituye un momento relevante para todo militar. Es un hito con el que se cierra una etapa de gran actividad y da paso a otra marcada por un ritmo más sosegado. Es un momento que invita a mirar atrás y hacer balance del camino recorrido. Sin embargo, no abusaré de vuestra paciencia enumerando las distintas vicisitudes de mi trayectoria profesional. Pero al contemplar a los alumnos de MIES y a los de cambio de especialidad que hoy formáis en el patio de armas de la Academia, no puedo evitar rememorar, no sin nostalgia y una cierta envidia, un tiempo ya lejano en que iniciaba mi formación militar. Uno de los recuerdos más vivos que mantengo de aquella época es una conversación mantenida en una de las tutorías con el capitán jefe de la sección de cadetes. Animados por la confianza que dicho capitán despertaba entre nosotros y unido a la sincera admiración que algunos le profesábamos, le preguntamos qué era para él el ejército. Sin inmutarse y tras unos breves instantes de reflexión, respondió con voz queda que el ejército era levantarse temprano y esperar. No faltó quien tomase esta respuesta como un chascarrillo, pero lo cierto es que esa afirmación quedó grabada en mi mente y me ha acompañado durante estos 40 años. Quería llamar la atención a los profesores que hoy me acompañáis por última vez del tremendo poder de influencia que tienen las palabras de un profesor sobre la mente de sus alumnos. Así que os aconsejo que elijáis muy bien siempre lo que les decís a ellos. Aunque si hay algo con más poder, con más fuerza que la palabra sobre la mente de un alumno, es el ejemplo. Pero eso, me consta, lo conocéis de sobra. Como decía, esas cuatro enigmáticas palabras han ocupado repetidamente mis pensamientos hasta concluir que efectivamente lo que caracteriza nuestra profesión es la espera. Nuestro oficio de soldado se asienta sobre la base de un profundo amor a España, que cristaliza en un solemne juramento de dedicar nuestra vida a su defensa. El periodo que transcurre entre ese juramento y el momento en que, llegado el caso, se nos reclame su cumplimiento, constituye una larga espera que en ocasiones puede prolongarse toda una vida. Esa idea fue bellamente plasmada por don José María Permán en la letra del himno del Ejército del Aire. A España ofrecida, tengo muerte y vida. Una vida que, lejos de la ociosa inactividad de la espera, está presidida por una constante preparación para que en el momento decisivo podamos hacer honor con éxito al juramento empeñado. Es, por tanto, la idea de una constante y meticulosa preparación la que debe presidir esa larga espera que constituye nuestra vida militar. Una preparación exigente y rigurosa que tiene como objetivo final la victoria. Una preparación basada en el esfuerzo constante, ya que, como bien dice nuestro general director de enseñanza, aquellos que hemos comprometido la sangre no podemos escatimar. Una idea parecida es desarrollada en el argumento del libro de Dino Buzzati que lleva por título El desierto de los tártaros. La obra narra la vida de un joven oficial italiano que, tras egresar de la Academia Militar, es destinado a una fortaleza que vigila la frontera norte del país, frente a un desierto que da nombre a la novela. El joven oficial espera pasar un corto periodo en dicho destino, pero poco a poco se va acostumbrando a la dureza, exigencia, sacrificio y en muchas ocasiones tedio de la vida de guarnición, lejos de la existencia más alegre, cómoda, animada y profesionalmente más prometedora que llevan sus compañeros oficiales destinados en la ciudad. Así, poco a poco van pasando los años, marchitándose su juventud, en espera de una invasión de los tártaros que llene de sentido su vida. Mas cuando esta finalmente se produce, es ya demasiado tarde para participar en la campaña y debe dejar paso a los jóvenes procedentes de la vecina ciudad que serán los que cosechen las glorias del combate. Esta alegoría de la vida puede llevarnos a un sentimiento de frustración si dedicamos nuestra vida a prepararnos intensa y constantemente
para un acontecimiento que tal vez no llega a producirse. Es legítimo preguntarse, llegado ese momento, si ha tenido sentido dedicar una vida al servicio de nuestra nación sin que al final se nos haya requerido el cumplimiento de nuestro compromiso. Esta es la respuesta a la que todos debemos enfrentarnos y debemos buscar respuesta llegado el momento. Personalmente me considero afortunado de haber podido desarrollar una vida militar plena, una profesión que me ha permitido proporcionar una vida digna a mi familia y una educación basada en valores a mis hijos. Una profesión que me ha proporcionado una sólida formación humana y técnica y me ha permitido vivir con arreglo a un código ético que me ha enriquecido como persona. Una profesión en la que, sin tener en cuenta mi origen social ni mi procedencia, me ha asegurado las mismas oportunidades que al resto de mis compañeros, valorando exclusivamente las capacidades y los méritos. Una profesión que me ha permitido forjar sólidos lazos de camaradería con excelentes personas de la más diversa procedencia, unidos por un común amor a España y por el deseo de servir a su sociedad. Una profesión que me ha estimulado hacia una búsqueda permanente de la superación y afrontar con decisión los momentos difíciles de la vida. Una profesión en la que he podido aportar mi pequeño granito de arena para contribuir muy modestamente a la transformación de nuestro ejército en una de las instituciones más valoradas por nuestros conciudadanos y que cada vez más consideran como un referente. Una profesión que me ha dado la oportunidad de conocer y trabajar con militares de más de 100 países distintos, desarrollando mis cometidos en 3 continentes, y que me ha permitido darme cuenta de que España es una gran nación que despierta la admiración de muchas personas más allá de nuestras fronteras y en la que merece la pena vivir y a la que vale la pena defender. Ha sido un verdadero privilegio ocupar un puesto en formación en las filas de esta milicia que, como bien dice Calderón, no es más que una religión de hombres y mujeres honrados. Y ahora, con la serena e íntima satisfacción del deber cumplido, llega el momento de hacerme un lado y dejar paso a una nueva generación. El futuro de nuestro ejército estará muy pronto en las manos de los que ahora formáis en este patio de armas. Como tantas veces os he repetido, debéis esforzaros para ser relevantes en el puesto que os corresponde ocupar. Para ello debéis esmeraros por manteneros constantemente preparados. No basta con ganaros el derecho a ocupar un lugar en las filas de nuestro ejército. Debéis ganaros ese derecho día tras día, ya que sólo así el ejército será más fuerte y mejor y estará más preparado para afrontar la trascendente misión que tiene encomendada. Y no solo eso, sino que con el tiempo deberéis asumir la tarea de preparar a los que un día deberán relevaros y comprometeros a hacer de ellos unos soldados mejores que vosotros, al igual que los que os hemos precedido hemos intentado hacer. Solo así el ejército mantendrá y alcanzará las cotas más altas de excelencia, cotas que nuestra sociedad merece y demanda. Os deseo lo mejor en esta apasionante andadura, una vida de servicio que colme vuestras expectativas y os llene de satisfacciones. Y pido a la Virgen de la Peña que os proteja y os ayude durante ese largo pero emocionante trayecto. Y tal vez dentro de 30 años, cuando salgáis en el patio de armas de vuestro regimiento, con el paso hacia adelante, la mirada humedecida, con un nudo en la garganta y el corazón golpeando desmesuradamente el pecho, al depositar vuestro último beso sobre el paño de la bandera, cuando hagáis balance de vuestra vida, 4 palabras resuenen en vuestro interior con la rotundidad de un grito y pongan el broche final a una larga vida de servicio. Sí, mereció la pena. Mi teniente coronel, manda fuerza. Soldados, españoles, como testimonio de nuestra inquebrantable voluntad de servicio a la patria, gritemos juntos: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Academia de Logística!
¡Viva! Con esto finalizamos el informativo de hoy viernes. Les dejamos en compañía del canal Andalucía y les esperamos de nuevo el próximo lunes.